jornada y otro capítulo de Calle 7 que va a arrancar intensamente. Ayer arrancamos la semana con muchas noticias, con muchas sorpresas y hoy no va a ser la excepción. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Cas. La verdad, nervioso. Porque es una jornada diferente. Cuando escuchamos esta música de tensión en Calle 7, sabemos que la cosa arranca complicada. Y no complicada para nosotros, no complicada para la fanaticada, sino que arranca una jornada complicada para un gladiador que forma parte de esta nueva generación. Debido a un reposo demasiado prolongado el día de hoy, un gladiador va a perder su color y va a pasar directamente a la banca. De esta manera, hoy martes, ya estamos arrancando. Rodi, vení hasta donde estamos nosotros porque queremos hacer esto oficial y queremos que vos justamente también te despidas de la fanaticada y tengas ese momento para charlar y hablar y contarnos exactamente qué es lo que está pasando. A nosotros nos llega la información que vos tenés una lesión, tenés un reposo demasiado prolongado. ¿Es así, Rodi? La verdad es que sí, después de la competencia de alta tensión me luxé el hombro y me dieron un reposo como de 2 semanas. Entonces, esto que de ir a la banca lo veo como algo positivo y como algo bueno también para mí, para poder descansar más el hombro y para poder recuperarme. Bueno, sabemos, Rodi, que de repente si esa lesión la hubieras tenido en otro contexto, de por ahí en tu casa, practicando algún deporte, el tiempo tal vez uno lo podía asumir y esperar, pero en Calle 7, la verdad que el tiempo vuela y prácticamente los días cuentan día tras día y por eso, obviamente, ahora mismo te cedo ya la casaca de la banca. Te pido también de que dejes de vestir ya oficialmente la casaca de la Marea Amarilla y con esta situación particular de Rodi, automáticamente, Cas, fanaticada, se abre la oportunidad para 3 gladiadores que actualmente forman parte de la banca. Exactamente. Ellos 3 a quienes ustedes están viendo ahora en el mero inicio del programa van a tener una chance, una oportunidad de ocupar el lugar que ahora mismo Rodi está dejando. Pero lo que siempre le decimos a los gladiadores de la banca es que esta posición es transitoria. Fíjate que lo mismo le dijimos en su momento a Mati, a Benja, a Renzo y esta es la oportunidad en la cual ellos van a poder recuperar color. Rodi, gracias. Fuerza. Acordate, meterle pata, papá, ¿eh? Es transitoria, no dejar de entrenar. Muchas gracias, muchas gracias. Pasa nomás, Rodi, ahora a la banca. Él arranca esta jornada ya saliendo del búnker amarillo y uno de ellos, 3 Muñe, va a ser el que va a poder dejar el búnker de la banca y empezar a vestir un color. Se presenta la primera oportunidad para algunos de ellos. ¿Por qué tenés que ser vos, Renzo? ¿Por qué vos hoy tenés que recuperar color? Yo creo que dar mucho de mi esfuerzo para ganar amarillo. Bueno, muy bien. A ver, vamos al gladiador Benja, que ayer compitió, estuvo en ritmo, si se lo puede llamar de alguna manera. ¿Por qué tenés que ser vos? ¿Por qué vos hoy mereces vestir de vuelta una camiseta con color? Porque voy a demostrar por todo lo que estuve entrenando, por todo lo que estuve practicando para volver a competir en esa camiseta de color. La motivación y la concentración de Benja se nota al igual que la de Renzo. Mati, ¿y el misterioso? La oportunidad, misterioso. ¿Por qué vos mereces esta revancha y volver a color? A seguir mejorando cada día más. ¿Y eso? Sí, así mismo. Ah, no te digo, pues pensé que me iba a tirar algo más, pero... Algo misterioso, tal vez. Me gusta que me deja picando, con punto suspensivo, porque ver, no hay que contar mucho, ¿no? Así mismo. Cuando uno llega después del color, ahí hace otras cosas y muestra, digamos, otras facetas y demuestra cosas, ¿no? Los misterios. Sí, voy a competir con todo. Fuerza, fuerza. Misterioso, se vienen los gladiadores en la banca, entonces, uno de ellos con color. Benja, Renzo, Mati, vengan ya a ubicarse, que esta jornada de martes la arrancamos con el Tri-Circuit. Esta va a ser la primera competencia en la cual los 3 van a estar midiéndose al mismo tiempo. Solamente uno de ustedes 3 hoy va a salir de la banca, va a recuperar color y va a ser justamente el color amarillo. 3 gladiadores que hoy buscan un nuevo objetivo, buscan esa oportunidad de sumarse a la competencia y seguir peleando en esta nueva generación de Calle 7. Ya está listo Renzo, ya está listo Mati y ya está listo Benja. Arrancamos la competencia y por eso vos, fanaticada, tenés que decirlo más fuerte que nunca. ¡Llegó la hora de competir! La competencia que va a definir quién de ellos 3 recupera color arranca cuando decimos 3, 2, 1,
sobre todo velocidad, porque rapidez es muy importante para asegurarse una ventaja. Ustedes en pantalla ya están viendo el marcador. Cada uno de ellos tiene su propio marcador como para que podamos ir contabilizando cada una de sus campanadas. Por el momento, todo está en cero. Estamos viendo que todo un equipo rojo y también todo un equipo amarillo están pendientes de lo que pueda pasar en Tri-Circuit, esta competencia donde vamos a conocer al gladiador de la banca, que nuevamente formará parte de la competencia y de esta nueva generación. Ahí vemos a Renzo, a Mati, a Benja, que en su momento cada uno formó parte de la banca y hoy buscan de nuevo la oportunidad de pelear, ¿por qué no?, de llegar a esa gran final. 6 minutos y ya quiero saber, Muni, todo lo que se está viviendo también con esta situación particular en arroba calle 7 PY. En este caso, así como vemos en competencia con la primera campanada de Renzo, ahora de Benja, ellos dos son los favoritos de la fanática. De igual manera, Mati me dijo algo antes del programa y era particularmente que iba a pesar de menos luego de la mitad de la competencia iba a apurar un poco más, porque el otro día se quedó sin oxígeno en esta misma competencia. Mucho apoyo para Renzo, mucho apoyo también para el gladiador Benja. Se suma Liz Dayana al live y dice, ¿de qué me perdí? Pregunta. Estamos compitiendo por recuperar el color. El gladiador Roddy, el equipo amarillo, después de tener más de 10 días de reposo, no podrá seguir en competencia. Por ese motivo, va a la banca provisoriamente y el gladiador, uno de los tres en realidad que estaban en banca, van a recuperar el color. Eso es lo que está ocurriendo en este preciso momento. Fuerza Benja, fuerza Renzo, fuerza Mati, mucho apoyo de toda la fanaticada en Facebook, también en Instagram. Y apenas 2 minutos de competencia. Faltan 5 y el tiempo no para. ¡Su sigue! Avanzando el tiempo, pero ponele que 5 minutos de tiempo todavía es mucho. Nosotros le desafiamos el concepto del tiempo en Calle 7, porque a veces decimos 2 minutos es mucho tiempo. Ahora sí podemos decir que 5 minutos es un tiempo considerable para apretar, para no regular, para empezar ya a ajustar la estrategia que se hayan planteado en esta competencia. Renzo y Benja tienen la misma cantidad de campanadas. Mati sigue regulando. Estamos esperando que llegue la mitad de la competencia para verlo apretar un poquito más. Y esperemos que llegue ese momento, ¿verdad? Porque Mati dijo que tenía esa estrategia de empezar tranquilo, 12-8, chill, y después apretar cuando se acerque ese momento de llegar al final de la competencia. Espero que sea una técnica que funcione. Hasta el momento, Benja y Renzo llevan la delantera. 3 gladiadores que hoy, como bien te contamos, están buscando esa oportunidad de recuperar color y de ser parte de nuevo de un equipo de Calle 7. Mati va descendiendo. Mati está justamente peleando en lo más alto de esas estructuras para buscar una campanada más. Renzo da una tercera campanada y se afianza aún más en esta competencia. Tri-Circuit es esta competencia en la cual, si te acabas de prender al programa, ¿cómo puede ser que son las 17:38 y te estás prendiendo recién al programa? Estamos a punto de conocer al gladiador que va a poder ocupar el lugar de Roddy en el equipo amarillo. Roddy pasa directo a la banca debido a una lesión y justamente también debido a un reposo demasiado prolongado. ¿Podría un gladiador del equipo amarillo volver hoy a su equipo? Estoy tratando de observar las miradas de los integrantes de la marea amarilla para saber si tienen algún favorito, porque seguro más de uno y más de una ya debe tener algún favorito para que se sume al equipo. Ya vamos a aprovechar que el Muñe está ahí cerca para testear y tener un termómetro de qué piensan los gladiadores. Ahora te contamos cómo está esta competencia. Tri-Circuit, hasta el momento van 2 minutos 53 segundos de competencia que todavía tienen Renzo, Mati y Benja. Y actualmente Renzo y Benja llevan la delantera con 3 campanadas cada uno. Contanos, Muñe, ¿qué piensa? ¿Cuál es el pálpito del equipo amarillo? Muy bien, y arrancamos con Meli. ¿A quién estás apoyando, Meli? ¿Quién te gustaría que venga a reforzar el equipo? La verdad que me gustaría que vuelva Renzo. Me gustaría que vuelva Renzo. Entonces, Celia, por tu parte. Quiero que vuelva uno que ya era de la marea. O sea que en este caso podría ser Renzo o el gladiador Benja. Campanada número 4 para Renzo en este caso. Derlis, ¿a quién lo querés ver de vuelta en la marea amarilla? La verdad que en estos momentos está mostrando más Renzo y nada. Ojalá que gane un también de la marea amarilla otra vez. Bueno, muy bien. A ver, atención, Abril. A tu caso, ¿quién querés? Renzo. Jessy. Renzo. Bueno, Jessy que está en la banca en realidad. Magno. A Renzo, 100% Renzo. Epa, el capitán que está con Renzo a full. Y Kiara, la nueva del amarillo, ¿a quién prefiere? Y
la verdad que no sabría decirte porque es la primera vez que le veo compitiendo. Quien se merezca nada más. Pero por el momento, Renzo. Ok. Bien. ¿Y ahí Jos? ¿Hijos? Y Renzo. Renzo también. Mira que hay una Benja que un voto no tiene. La Barbie que estuvo hasta ayer en el amarillo. Ahí está el primer voto. Es obvio a quien quiere que gane. Es Renzo. Sí, bueno, mamita, perdón, mamita. Ay, bueno, amor. Perdón. Ay, amor. Claro, porque ellos todo el tiempo se hacen el aguante. Recordemos que ayer Benja le defendía a Ceci, hoy Ceci le defiende a Benja. Es un trabajo en equipo. Y para que no salga así sin votos de esta encuestita que hicimos, Maeni. Bueno, 1:10 es lo que le queda a esta competencia. Renzo y Benja tienen la mayor cantidad de puntajes, pero Renzo acaba de sumar una campanada más. Está afianzándose en ¡último minuto! Pero en este último minuto todo puede pasar. El Muñe también está mostrando imágenes exclusivas en @calle7py. Así que tenés que tener el vivo ahí en tu celular mientras estás conectadísimo a la transmisión de Telefuturo. Cada vez queda menos tiempo y hasta el momento Renzo y Ben 40 segundos pelean por esa camiseta. Mati tiene 3 campanadas y es el que dijo que iba a regular. Ahora bien, ¿será que Mati va a tener el tiempo de apretar para sumar campanadas? La ya veo no medio complicada. No, muy complicado, Dani, porque ya estamos por entrar a nuestro conteo regresivo. 5-5, están Renzo y Benja. Nosotros 20 segundos. Atentos a lo que diga el equipo de jueces, porque ellos van a estar determinando quién lo logró en ¡momento! Campanada y también distancia. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Vamos a pedirle a ellos que bajen, ¿no es así, señor juez? Tanto Benja y Renzo. Sí, Benja y Renzo van a tener que bajar y va a ser esto. A una pasada, señor juez, a una pasada desde el verdadero inicio. Los dos van a tener que hacer el circuito completo, pero sin cronómetro. Sin cronómetro. Nosotros lo que vamos a hacer también es mostrarles a ustedes imágenes de apoyo para que puedan justamente chequear. Necesita el señor juez que nuevamente se coloque la imagen. Bueno, estamos viendo una situación donde al parecer Benja da la campanada, la última, sin la pañoleta en la mano. Así que, juez Esteban, ¿cómo actuamos ante esta situación? El ganador de esta competencia y quien recupera color es Renzo. Bueno, ya tenemos el dictamen final del juez Esteban. Chequeando esta imagen donde finalmente la campanada no se da con la pañoleta en mano. Suma nuevamente a la marea amarilla, Renzo. Lo que yo le quiero pedir, por favor, a la producción es mostrarle nuevamente a Benja las mismas imágenes, porque Benja no acredita lo que acaba de decir el señor juez y dice, no puede ser. Esta es la imagen, Benja. Fíjate cómo tenés la pañoleta en tu poder, pero en ese preciso segundo lo tiraste. Bueno, efectivamente se lamenta Benja, sí. Acaba de darse cuenta de lo que pasó. Y se entiende también en el ojo. O sea, fueron segundos donde él suelta la pañoleta y da la campanada sin la pañoleta en su poder. Pero mira, si hay algo menor al segundo, es el microsegundo, el nanosegundo. ¿Qué pasa? A ver, Benja, ¿qué pasa? Que no me avisaron en el momento para retenerme 5 segundos, así podía seguir apretando. Ahora terminó la competencia y ahora me avisa. Te pregunto algo, viendo la imagen, ¿comprobás y confirmás de que efectivamente la pañoleta no estaba en tu poder? Exactamente, sí, solté la pañoleta antes de tocar la campana, pero igualmente, tenía que retener 5 segundos, siempre la retiré a todos unos 5 segundos. Y yo, ¿por qué no pude retener? Mira la competencia, recién avisan. Estábamos así, a un dedo, estoy de recuperar mi color y ahora me dicen eso. Ahora termina la competencia. Bueno, la verdad que es una situación bastante particular, Benja, te cuento que era al todo o nada la puja por pelear justamente por la camiseta que tengo en la mano y realmente también tenemos que hablar de que las imágenes siempre se revisan y obviamente después se verifica la situación para comprobar de que se dio esa situación particular. Así que lamentablemente, Benja, esto se dio de esta manera, pero nada, la banca siempre decimos que es provisoria y en cualquier momento se puede generar una nueva oportunidad para vos. Fuerza, Benja. Me sigue entrenando nomás para recuperar mi color. Eso. No se queda así, gente. Esto no se queda así. Muy bien, está bien. Esa es la actitud, Benja. Los señores jueces están siempre presentes en todas las competencias, pero al mismo tiempo hay un control central donde las imágenes están siendo chequeadas segundo a segundo. Y es gracias a eso también que puede haber un control luego de
el equipo de jueces. Así que se trata de controlar y obviamente de verificar y darle la victoria a quien verdaderamente hizo todo como se tenía que hacer, que en este caso es Renzo. Renzo, el favorito por parte de tus compañeros. Muchos de tus compañeros dijeron que te querían a vos dentro de la marea. Así que, ¿qué tenés para decirle a tus compañeros y a toda esa gente que te apoyó? A todos mis fanaticadas y a todos mis compañeros que dijeron que yo iba a ganar. Estoy muy feliz, contento por eso. Muchas gracias a Mili también, la vela que me dio todo su esfuerzo. ¡Epa! Una salud de banca, gracias a la remera. Bien, bien, disfrútalo, Renzo. Hacé tuyo este momento. Mirá, se despoja de la camiseta de la banca. Le mete un patadón a esa casaca blanca. Y trabando esos brazos, esos músculos, se suma de nuevo a la marea amarilla. Está Renzo Cullen. Que no se ponga celosa, Mili, porque te ayudo con la primera. Claro, Bella Mili. Mili Bella. Bueno, Renzo, claro. Dejar a celebrar con el equipo amarillo que tenés ahora. Color, anda a disfrutar con ellos y festejar. Adelante, Renzo. Ellos querían que Renzo vuelva y ahora finalmente ya tiene color. El que sigue parecerá ser tensionado. Imposible de creer para él es el hecho de que haya soltado un segundo antes de dar la campanada esa pañoleta. Ese es Benja, que ahora mismo debe estar manejando una frustración, una impotencia y una rabia enorme. Está haciendo contenido también por algunos de sus compañeros que lo sintieron mucho a la hora de tener el resultado final, pero bueno, era una puja por una camiseta, era una puja por una oportunidad y estuvo tan parejo y se entiende también el momento de Benja, que ahora está recibiendo también el comentario y el apoyo de Renzo, que fue su rival directo. Fuerza, Benja, hay que transitar eso. En muchos momentos de la vida justamente nos puede llegar a pasar esto, pero fuerza, hay que transitar y en algún momento aún se puede llegar a dar otra situación como la de hoy. Por supuesto que sí, Cas, así que fuerza, Benja, esto puede retomarse en cualquier momento. Y es momento de ir al docu, tenemos que hacer el repaso correspondiente de todo lo que estuvo pasando el día de ayer. Docu y después nos metemos de lleno a esta jornada de martes. Entré, le pasé dos veces a Josh con desventaja. Y las chicas hicieron muy lento, en especial Cari. Dios mío, pasaste por dos nominaciones ya. Hay 2 más 2 de 4. De tipo, todos los santos días hacemos y que no puedan hacer y si no retengan 5 segundos por culpa de ella. Se nota que están regulando demasiado porque él y Cari demasiado lentas fueron. No puedes competir así de lento y si es por una lesión. Decidí directamente, ¿sabes qué? Le voy a ralentizar a todo el equipo, no voy a poder competir. Se nota que no se ponen las pilas, muy lentas, chicas. Así nos da gusto más después salvar la Cari, como la vamos a salvar después. Y no compitas, porque todo el esfuerzo de los demás mandaste al bote de basura. Lo de la lesión de Eli, vení como te dice Simba, porque Eli off este. Vení como te dice Simba, porque Eli off este. Su lesión como que le tiró para abajo, cree que su rendimiento bajó mucho por culpa de su lesión. En las prácticas hizo más de 4 veces. Te saca cualquier tipo de motivación que tenés para competir. Y en esta le complicó la primera, la segunda ya no se pudo subir. Me parece que se bloquea, ella no es más la misma de la que era antes. Y nos pega a perder solamente por una persona, en la primera prueba nos pasó así con Milo. Ahora es luz, no sé, te falta más concentración, te falta más, más todo. Más todo. Te saca motivación, Lolo. Te saca motivación, Lolo. La verdad que sí, decepcionada. Todos cometieron errores. Y realmente él fue el que arruinó toda la competencia porque realmente sí teníamos posibilidad de ganar porque teníamos un buen equipo. Todos retrasaron el equipo. Pero bueno, una vez más, el Capi haciendo las suyas. No sé qué me pasó, sinceramente. Y me echo totalmente la culpa de que Luz hoy en día esté nominada nuevamente. Yo vengo a quejarme acá del equipo rojo porque no dan todo de sí. Yo en cada competencia me mato para dar ventaja al equipo. Y le digo esto a las chicas, si de verdad no quieren competir y mojar su camiseta, les invito a que le den su camiseta a otras personas que sí quieren estar acá. Que sí quieren estar acá. No, la verdad que decepcionada, no sé, ¿verdad? Pero sí siento que el equipo en sí, a Luz y a mí nos hace mucho de lado por el tema de nuestra lesión. Y eso se siente mucho. Y creo que esto más bien le bajonea a Luz y a mí. Pero lo que sí, cuando vamos acerca de competencia, dale que Anian a tu rodilla o tu esto, siempre es como si fuera que ella te tira mala onda antes de competir y eso te trabaja mucho. Y eso te trabaja mucho.
el día de ayer hubiera sido un día en el cual íbamos por los puntajes habituales de 100, 200, 300, iba a ser un día de puntaje total para el equipo amarillo. Ayer lo lograron y en las cuatro competencias que tuvimos ayer, que también fue un día atípico, bastante particular, ganaron absolutamente todo. ¿Cómo están las protagonistas de este docu, Muñe? Eli, por favor, después de escuchar todas las aclaraciones de tus compañeros. Bueno, le vamos a dar la palabra a Luz, entiende, es un momento complicado también, las dos condiciones en la rodilla, en la parte posterior de la rodilla. Y así mismo, la verdad que le entiendo a Eli, ella esta semana se siente muy bajón porque realmente de que nosotras nos lesionamos, nos sentimos un poquito excluidas, excepto de Vanessa, ella es la que está, es la que siempre se preocupa y nos pregunta cómo estamos, pero de parte de los compañeros ya no. Y solamente quiero decirle que quizás sí bajó un poquito mi rendimiento, pero yo voy a ir mejorando, estoy volviendo a entrenar, estoy volviendo a recuperarme de a poquito y voy a volver con todo y voy a hacer la misma luz siempre que ellas dicen y se van a volver a sorprender. Decía Mili en el docu, y después vamos a hablar con Cari que se sumó, solamente quiere decir algo, pero decía Mili, las que no quieren estar en el rojo, que sean en su lugar, que se vayan para la banca. ¿Cómo tomaste esas declaraciones? Porque se refirió claramente a ustedes dos. Y la verdad que pueden decir lo que quieran. Yo voy a decir una cosa, que en la vida le desee el mal a nadie, pero el día en que se lesionen, y si se lesionan, van a entendernos. Y espero que se lesionen. Dije que yo no soy mala, pero desde ahora en más voy a ser mala y voy a ser justa conmigo misma y ya no me voy a callar. Porque desde el día que nos lesionamos, nos hicieron re de lado. Y cuando yo presenté mi alta, desde ahí me re excluyeron las competencias. Todos los días me ponen en una competencia. Y la semana pasada yo le dije a Vané, por favor, poneme en todas las competencias de toda la semana, porque es la única forma de que nosotras nos superemos, porque en las prácticas son para conocer las competencias. En el vivo tenés una exigencia, tenés un tiempo que te está exigiendo para que puedas ganar las competencias. No es lo mismo el vivo que hacer las prácticas en las tardes, porque es totalmente diferente. Y si a nosotras, a Luz y a mí, no nos ponen en las competencias en el vivo, obviamente que no vamos a poder hacer nosotras con la rapidez que hace Mili Eve, porque ellas hacen todo el tiempo las competencias y a nosotras nos hacen de lado. Por eso yo tengo predisposición para competir en lo que sea, me pueden poner en lo que sea, yo no tengo problema porque yo vine a competir y a demostrar quién soy yo. Bueno, y nosotros estamos con la lideresa que junto con Luis son los líderes, los que están al frente de la Furia Roja. ¿Cómo están manejando internamente esta situación que se están dando con las gladiadoras? Siendo que también el capitán, entiendo yo, Vane, corregime si estoy equivocado, es quien arma las listas y ve cuáles de las gladiadoras van a competir en cada una de las competencias. Bueno, la verdad que sí, se está tornando un poco difícil lidiar con las lesiones de todos los gladiadores. Es cierto que se le estuvo mandando en una sola competencia, pero no es para que ella diga que es que se le está dejando de lado, porque lo que estuvimos haciendo es cuidando de su lesión para que no se lesione peor. Se le pregunta antes, ¿qué tal estás para esta competencia? Te dice, estoy bien, se le pone. Estoy más o menos, se ve otra opción. Siempre yo trato de cuidar las lesionadas y las que están mejor. Es cierto también que Mili y Eve, en el tiempo que ellas estuvieron lesionadas, avanzaron mucho más que ellas dos ahora. Pero yo justamente estuve hablando con ellas dos ayer y les dije, a partir de ahora les voy a empezar a poner dos veces de nuevo para que vayan recuperando el ritmo. Yo sé que podemos llegar a perder por culpa de ellas, pero yo no voy a cambiar mi forma de liderar. Yo voy a hacer que todos sean buenos, no uno o dos nomás. Mira, ese término en el manifiesto de Vanessa me parece genial, porque justamente se enfoca en que todos los gladiadores de la Furia Roja mejoren. Ahora bien, cuando uno la escucha a Eli, va más allá de la competencia también el tema Vanessa. Se siente también en lo que ella expresa, que pareciera ser que hay un roce, una tensión entre Mili, Eve y las demás gladiadoras. Eso quiere decir Luz, Eli. ¿Hay algo más allá de lo competitivo, de lo que respecta a la Furia Roja? ¿Ellas en serio la hacen de lado, pero en el sentido general de la frase, o es solamente en lo competitivo? La verdad que creo que es muy competitivo nomás. Mili siempre quiere ganar todas las competencias y si es por ella va a ir en todas las pruebas. Es una actitud que yo valoro mucho, pero yo sé ser, ¿cómo se dice? Imparcial, digamos. Imparcial. Sí, a mí me parece que ella
solamente tiene que ir en uno, solamente va en uno, por más buena que sea en las demás competencias. Hago esto para que todos mejoren al mismo tiempo. Y si se le estuvo excluyendo, no fue una exclusión, fue una manera de cuidarla. Cuando ustedes arman la lista, como bien te dije, Vanessa, que Luis es uno de los que está detrás de armar el listado de las gladiadoras que van a competir, él también comparte contigo, o sea, es como que en consenso toman la decisión de quiénes van a formar parte de los equipos competencia tras competencia. Hubo una época que él solo estuvo armando la lista y sintió que se estaba equivocando bastante. Desde esa vez empezó a preguntarme más y últimamente armamos juntos la lista. Bueno, saber también, ¿verdad?, que los dos líderes, las dos cabezas, están trabajando para el equipo y armando la lista. Veo que Cari también se sumó ahí junto al Muñe. Ella tiene algo para aportar. Está del lado de él y del lado de Mili. ¿Por dónde viene su lado, su mano? Escuchamos, Cari. Bueno, yo solamente quiero hablar de la primera competencia. La verdad que nosotros no tuvimos ninguna ventaja. Solamente el más rápido que hizo la primera competencia fue Sebas. Y nosotros tuvimos que luchar para tener ventaja. Así que no pueden decir que fue por culpa de las chicas. En esa competencia que hablas, que fue la primera de ayer, Milo dijo que él y Seba fueron bien y que vos fuiste la más lenta, por ejemplo. Eso fue lo que había dicho Milo, que culparon a vos. Claro, me culparon a mí, pero en ningún momento tuve tiempo para practicar esa competencia. Fue algo que probé en el momento. Bueno, nadie pudo practicar ayer esa competencia. Y quiero aprovechar que Eli tiene unas palabras para el capitán Luis también. Quiere dirigirse a su capitán. Sí, que deje de ver solamente mi error, el error de Luz y el error de Cari, porque él también tuvo muchos errores, al igual que muchos compañeros que también tienen errores, pero ellos no quieren ver sus errores. Y una cosa te voy a decir, Luis, la capitanía te queda muy grande todavía. Prefiero mil veces que Vanessa esté a cargo de todo, porque Luis, te queda muy grande, en serio, la capitanía. A ver, Luis, ¿qué responde? Y sí, yo tuve mis errores, pero yo no soy adivino para autonominarme cuando era posición de nominar a un hombre. Y si según vos me queda grande la capitanía, pues enfócate a hablarle a la persona que va a llevar mejor este brazalete y que me desafíe, está abierto. ¿Seguro, Luis? Hay personas que tienen mejor perfil para esa... ¿Perdón? Hola, Alexi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Están viniendo todos. Todo bien, todo bien. De nuevo, ¿qué te trae por acá? Quiero opinar un poco más sobre la capitanía. Ah, sí, métale, adelante, sí, te escuchamos. Adelante. Tu equipo. Hay mucho interés de parte de la capitanía, así que... ¿De tu parte? De mi parte. Ah, mira, ¿quién es el capitán, Alexis? Y me gustaría pedirle la capitanía, y si no quiere dar... Podemos competir por la capitanía. No, es que hay que competir en realidad, no es que te la pedís y te dices, sí, toma este tuyo, no. En realidad se compite, hay un desafío si es que de repente estás seguro y en la producción define después el día de la competencia. Así mismo, así que le desafío por la capitanía. ¿Le hablaste a tus compañeros? Sí, sí, ya hablé. ¿A usted le gustaría darle solamente la capitanía o quiere competir, Luis? Y la verdad que yo me la gané compitiendo y si la voy a entregar, la voy a entregar compitiendo. Muy bien. Ahora bien, yo creo que Muñe, podemos preguntarle también a la lideresa qué opina de eso y después le preguntamos a todos los demás gladiadores de La Furia. Vane, ¿qué opinas de todo esto? La verdad que me encanta la actitud de Alexis. Él es el más nuevo y ya tiene ese hambre de ganar, de ser capitán. Así que bien por él. Si quiere luchar por la capitanía, que lo haga. ¿Qué dice el resto, Muñe, por ahí? Luz. Me encanta la actitud de Alexis. También vamos nomás ya de capitán. Compita nomás ya. Dale, por favor, Alexis. Eli. Me parece súper bien y creo que Alexis sí le va a poder ganar a Magno porque lo vi hasta hoy día nada. Ay, Dios mío. A ver, Cari, en este caso dejaría de ser la primera dama, ¿eh? No sé si eso te explica, pero Cari. Bueno, la verdad es que Luis tuvo algunas que otras equivocaciones, pero yo sé que él puede mejorar y cambiar un poco su actitud. Pero vamos a ver si Alexis puede contra Luis también. Aparte, no le gustaría dejar de ser la primera dama, ¿no? Digo, en el equipo rojo. No, dejémoslo ahí. M. La verdad que yo no veo mucha diferencia entre los dos, pero bueno, que gane el mejor. No hay diferencia, dice Eve. Milo. Yo creo que ya se van todos ya. Tipo, acá nadie puede decir, ay, yo soy perfecto, perfecta, a mí me salió todo bien. Nadie está en esa posición, sinceramente. Demasiado nomás quieren criticar y no se hacen una autocrítica también para mejorar porque no, porque él hizo esto, no, porque hizo lo otro. Ahora, obviamente, si quiere competir Alexis con Luis, genial. Muy bien, a ver, por favor, Mili, que estuvo picante en el docu, ¿usted le gustaría el cambio? ¿Qué opina? Y
Y la verdad que, como dijo Milo, no hay mucha diferencia y no sé qué compitan y que gana el mejor. Bueno, Mili y Milo coinciden ahora, ¿eh? Ayer no querían competir juntos, Mili, sobre todo con Milo. Sebas. La verdad que es muy admirable lo de Alexis de vibrar alto, pero no banco eso. ¿De vibrar alto? Sí, ay, Dios mío. Vibrar alto ya es ese tema, pero no, le banco a Luis y su capitanía está muy bien por todo lo que está haciendo. Apoya, el primero que apoya a Luis, aparte de la primera dama también. ¿Y Nico, para cerrar? Yo quiero ver nomás ya la competencia legalmente y no sé, yo creo que Luis otra vez va a ganar y le va a desafiar a Alexis y Luis. Bueno, en este caso la mayoría apoya a Alexis Moyes. Vibrar alto, me gustó lo que dijo Seba. Está bien, hay que soñar en grande en la vida. Me quedé con eso. Oportunamente vamos a estar ya conociendo cuál va a ser la fecha y el momento en el cual ellos van a estar enfrentándose. Lideresa, muchísimas gracias. Gracias, Vane. Acompañado, nosotros ya nos vamos a meter, sí, ahora a lo que va a ser esta jornada de martes, que se vienen tremendas competencias por delante. Atención, equipos, porque esto tiene que arrancar en duelo cuando decimos tres. ¡Puro Calle 7! Este es un duelo entre Nico y Joss. Al caer Nico, se tropezó, mejor dicho, Joss. Vamos a ver si es que Nico aprovecha ese tropezón justamente para apuntalar su ventaja en este duelo. Tiene que agarrar también esas cadenas, así que ahí se suma una dificultad. Vamos a ver quién de ellos dos logra hacerlo más rápido. Este es el duelo, veloz. Empiezan a sonar las cadenas, tanto del equipo amarillo como también de la Furia Roja. El que ya está demostrando ser mayor veloz en esta competencia es Nico, que ya se tira prácticamente desde la torre y empieza a escalar las escaleras. Ahora le toca el tiempo y el turno de manejar los neumáticos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que meter toda la cadena dentro de ese neumático. Cosa que lo hace Nico y le da la primera campanada a la Furia Roja. Nico le da la primera campanada a la Furia Roja con un festejo bastante particular de por medio. Chicos, lo que les pedimos por favor es que presten atención al desarrollo y a la manera en la cual tienen que encarar esta competencia. Las cadenas la tienen que meter sí o sí dentro del neumático. Las cadenas tienen que brillar en lo oscuro de los neumáticos. Exactamente, tiene que brillar en lo oscuro, ahí adentro, peaje dice. Así que atentos, chicos, por favor, que arranca este segundo duelo cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Así tienen que estar cantando, claro, los chicos cuando se van acercando a ese momento de luchar con esas cadenas. El entrenamiento, la fuerza justamente se tiene que ver reflejado en el desempeño de ellos, en este caso de ellas, en esta competencia. Mei a doble cadena está subiendo esa estructura. Mili lo está haciendo bastante rápido, hay que ver si es que lo logra. Así casi toca ya. Meli y Mili representando cada una a sus equipos. Ahí va Meli por la marea amarilla, Mili por la Furia Roja, manejando las cadenas. Y recordemos que, como ya aclaró el señor juez Coco, las cadenas tienen que estar todas dentro del neumático. Ahora es Mili la que tiene problemas justamente con esa parte de la competencia y está tratando de regularizar. Mili con el mismo problema. Ahora sí, logra meter toda la cadena dentro del neumático y empieza a escalar la escalera. Pareciera ser que Mili no escuchó cuando nosotros estábamos diciendo que la cadena tiene que estar completamente adentro. ¡Mili! ¡Mili sí logró hacerlo! Bien, señor juez, de por ahí es necesario que usted sea el encargado de reiterar nuevamente las reglas. Estoy segura que ya lo dijo antes, pero de por ahí necesitábamos que se reitere una vez más. Sí, cuando están arriba con la cadena la tienen que hacer caer por dentro de la escalera, adentro del neumático. La cadena no va a caer completamente dentro del neumático, pero sí tiene que estar en gran parte dentro del neumático. Si no cae toda dentro del neumático, tienen que bajar y colocarla ellos mismos desde abajo. En este caso, Mili no metió toda la cadena dentro del neumático y estando abajo quería introducirla. Eso no se vale. Desde arriba tienen que enfocarla toda. Ok, para que tengan eso en cuenta, chicos, por favor, que se viene otro duelo cuando decimos 3. 2, 2, 1. ¡Calle 7! Estoy tentando. Tenemos un par de comentarios en redes sociales mientras compite. Gracias, Luis, engañador y capitán del amarillo Magno. Fuerza, equipo amarillo. Fuerza, Mili. También.
también hay reclamos para el juez. En este caso le están dejando algunos que otros recordatorios. Fuerza Magno a ganar. Regalito, jaja, dice Araceli Vera también. Cuando Magno lo hace de manera muy rápida y concisa también. Un saludito a todos los conectados de Facebook e Instagram. Ahora lo hace también, en este caso, el gladiador Luis. Choque de capitanes en la tarde de Calle 7. Es impresionante la manera en la cual Magno ahora sí tranquilamente llega hasta esa campana y le da un punto más al equipo amarillo. Estamos 2-1 ahora. 2-1, se viene el duelo de mujeres de gladiadoras. La tenemos a Eli y Abril por el otro lado. Chicas, a prepararse. Ellas ya están en el extremo de esa pileta con las sogas en la mano. Atención, gladiadoras, porque esto arranca cuando decimos 3-1. Calle 7. Este es un duelo al cual habitualmente nosotros estamos acostumbrados en Calle 7. Solemos ver a Eli y a Abril medirse. En esta situación, al menos en esta competencia, es la primera vez que estamos viéndolas a ellas enfrentarse y medirse en este duelo veloz. Las dos ya se pusieron la cadena al cuello y vamos a ver qué tan rápido y qué tan precisas son al momento de meter esa cadena ahí en lo oscuro del neumático. Esperemos que ellas puedan manejar de manera correcta esta fase de la competencia, porque ya vimos que gladiadores anteriores cometieron errores. Ahí van tratando de encestar toda la cadena. Ya lo hace Eli, que desciende por la torre y ahora sí va a asegurar que esa cadena quede dentro del neumático. La que está teniendo ciertos problemas desde arriba es Abril. Me impresiona cómo está rindiendo Eli en esta pasada. Exactamente. Obvio que va a tratar ella de dar lo máximo para la Furia Roja, de justamente demostrarles que con lesión y todo ella puede darle la paridad a la Furia Roja. Con ese festejo, Eli, me imagino que le dedica a varias ese punto que le dio a la Furia Roja. Siguiente duelo, le toca el turno a Alexis y a Derlis. Derlis versus Alexis. Atención, gladiadores, porque esto arranca cuando decimos 3-2-1. ¡Calle 7! Empate ahora mismo entre el equipo rojo y el equipo amarillo. 2-2 están en el marcador. La cosa podría llegar a decidirse con esta pasada entre Derlis y Alexis. Pero voló Alexis hasta llegar a la estructura y ahora, pero como si fuera una bolsa de súper, está cargando esa cadena. Vale la pena reconocer el trabajo de ambos gladiadores a la hora de subir esas cadenas, porque las cadenas tienen un peso que dificultan esta pasada. El que ya logra encestar prácticamente de una la cadena es Alexis, que le empieza a dar una ventaja bastante interesante a la Furia Roja. Totalmente, ya se acerca a dar una campanada mientras Derlis pelea todavía con la cadena. ¿Qué pasa, Alexis? ¿Le vas a esperar o vas a dar la campanada? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un ensayo, un calentamiento y ahí se dio la campanada. El tercer punto para la Furia Roja. Bravo, está Alexis, vino, robó casaca, ahora quiere robar capitanía. Está con todo este gladiador. Y las que están con todo también son las gladiadoras Luz y también Celia. Ahí está. Atención, gladiadoras, porque ustedes arrancan este duelo cuando decimos 3-2-1. Calle 7. De seguido prácticamente estamos viendo duelos de gladiadoras que están con lesiones y que fueron las más cuestionadas por su equipo, fueron las que más se manifestaron tanto en el docu como hace un ratito cuando tuvimos la chance de hablar con ellas. Este duelo va demasiado parejo entre Celia y Luz. Por su parte, Luz tiene muchísima ventaja por sobre Celia. Bueno, Luz también fue otra de las gladiadoras que fue criticada, juzgada por su equipo, luego de que ella al parecer no está rindiendo para la Furia Roja. Celia fue la que logró obtener esa ventaja en las cadenas porque se colocó casi toda la cadena en el cuello, pero Luz revierte la situación, arroja la cadena y prácticamente encendiendo toda la cadena dentro del neumático, empieza a sacar una leve ventaja sobre Celia. Leve ventaja que puede llegar a afianzarse aún más. Eli y Luz están compitiendo con todo en este duelo veloz. En cuestión de segundos pasa esto, que Luz le da una campanada más, un punto más a la Furia Roja. Tanto Eli como Luz, que fueron criticadas,
están dando puntos importantes para la Furia Roja. Se viene duelo de gladiadores. Ahí está Renzo Kulen, que se enfrenta a la M, a Milo de la Furia Roja. Está estrenando nuevamente su camiseta Renzo. Que arranque este duelo en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Renzo tiene presión encima porque tiene que buscar el tercer punto del equipo amarillo. Tiene que reivindicarle a su equipo. Rápidamente tiene que llegar hasta esa cadena. Y no solamente hasta la cadena, sino que también hasta esa ansiada campanada. Muñe, contanos cómo la fanaticada está viendo esta competencia de la tarde en duelo. Fuerza que Milo, dice Piro por una parte, dale Renzo a ganar, vamos amarillo, hay que remontar. Eso, muy bien, Celia es muy chiquitita para esa cadena que es enorme. Y se lo gana también, vale Milo, que vos podés, lo tenemos muy bien el nominado. Por otra parte, Renzo, un poquitito más retrasado. Vamos amarillo a ganar esta tarde, ya hay punto bonus parece, dice Natalia. Habría que preguntar, porque la semana pasada no había punto bonus. Después que le dice tenés que meter toda la cadena, hay gladiador Renzo y Milo que ya está llegando a la parte final. Será el quinto punto. Ahora lo hace el gladiador Milo. Mirando el reloj, tranquilo, besito de por medio. ¡Para la Furia Roja! Muy bien, Milo, le da un punto más. Y en este caso ya tiene 5 puntos el equipo rojo. 2 puntos el equipo amarillo. Y vamos a ver cómo les va a Tiara y a Cari en esta competencia. Arrancamos este duelo en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Confirma y cuidado con el punto bonus. Hay punto bonus esta semana. Muy bien, cierto. La semana pasada no teníamos la figura del punto bonus, así que vuelve con todo esa figura esta semana. Vamos a ver qué tal le va a Tiara en esta competencia, donde también ella prácticamente va a estar entrenándose. Cari ya se puso la cadena al cuello y este es el momento en el cual también Tiara está tratando de pelear contra el peso que tiene esa cadena. Tiara tuvo un pequeño problema a la hora de arrancar con la cadena en los hombros, pero rápidamente se recupera y ya busca levantar toda la cadena para encender. Estar dentro del neumático. Ambas vienen muy bien manejando, controlando toda la situación. Así que el punto está para cualquiera. Cari ya logra arrojar toda esa cadena y hay un problema con Tiara. Tranco. A Tiara se le tranca en la última parte de la estructura de la cadena y esto se complica para la marea amarilla. Se complica para la marea amarilla porque justamente uno de los eslabones está ahí, logra sacar ese eslabón que quedó trancado y Cari ya está saliendo. Ya está volviendo para dar esto. Una campanada más. ¿Qué hace? ¡Que se acabe este duelo veloz! Y no solamente se acaba esta primera competencia, sino que la Furia Roja llega con un punto bonus a la segunda competencia. ¡Felicitaciones, chicos! Todo esto y mucho más de la mano de la primera dama. ¿Qué pasa con Luis? Es la pregunta. El capitán de la Furia Roja, siendo que el equipo rojo tuvo una victoria, quedó ahí. En su lugar nos festejó Muñe. ¿Qué pasa con el Capi? A ver, Capi, por favor, todos festejando con punto bonus, inclusive vos aquí. Sí, la verdad que estoy feliz, pero también descontento porque yo perdí mi duelo, pero con ellos bastante satisfecho. Por eso te quedaste acá. No se crucen, muchachos, cuidado, sí. Por eso te quedaste acá, digo, solo. No, o sea, me estaba yendo, pero escuché mi nombre y me quedé otra vez. Aparte la primera dama que viene acá, la primera dama que... Claro, que hizo el punto, el último. El punto bonus, agarra la primera dama también de rojo. Y la verdad que sí, orgulloso de ella. Y de todos mis compañeros. Bueno, muy bien, pasa. Saludamos a Milo que se acaba de cruzar también. Adelante. ¿Qué pasó, Eli? ¿Qué pasó, Mili? Después nosotros la lesionamos, dimos campanada. ¡Epa! ¡Cuidado! ¿Qué perdió que en su duelo? ¿Cómo le fue a Mili? Volviendo de a poquito nomás. ¿De a poquito? Bueno, muy bien. Mili, ¿vos perdiste tu duelo o qué? ¿Perdiste? Ah, ok, no, por eso digo, no me recordaba. Okay. ¿Cómo enseguida le cobraron las chies, tanto Luz como Eli, porque se sintieron atacadas por mí? No van a dejar pasar. ¿Quiere decir algo más el capitán Muñe? Hay diferencia, mejores con mejores, es más reñido los duelos. Papi, ¿cómo le viste a Alexis? Compitió muy bien, ¿no te generó como cierto miedo, siendo que te acaba de amenazar también por la capitanía? La verdad es que no, sinceramente no tengo miedo. Voy a batallar hasta lo último por la capitanía nuevamente, y si me la llega a ganar, muy orgulloso de él también. Bien,
Es de la Furia Roja, vamos a ser compañero igual. Esa es la actitud, me gusta. Veremos qué ocurre, pero lo cierto es que el rojo tiene 100 puntos con puntos bonus para la segunda. En un momento pensé que quedó atrás por eso, porque le asustó como ver a Alexis tan fuerte, tan duro a la hora de competir, pero fue por ahí la gota. Impresionante el desempeño de Alexis. Yo creo que él también le está mostrando a la fanática, miren mi desempeño, miren que yo también puedo ser, claro, un muy buen capitán. 100 puntos tiene la Furia Roja y ya van a arrancar la segunda competencia con punto bonus. Ya nosotros les hablamos hace un ratito del gran evento que se venía de la mano de Tigo y lo que te decimos es que nosotros tenemos todavía muchísimo para seguir compartiendo con ustedes hasta las 7. No se vayan. Los gladiadores van a dejar todo en 7 minutos. Atención Furia Roja, atención María Amarilla, porque esto arranca. ¿Cuándo? ¿Estamos listos? Decimos 3. ¡Uno! ¡Calle 7! Comienza la segunda competencia, una de las más complicadas para los gladiadores. ¿Por qué? Porque justamente tienen que ir arrastrándose por debajo de esa red y encontrar la técnica que haga de que no se tengan que quedar trabados ahí en esa red con el casco. Es el casco, justamente, es lo que siempre quiere trancarse en esa red, Dani. Este es el momento top line del programa. Está del otro lado, lo logra justamente Luz. Le escucho decirle a Milo, apretá Luz. Y justamente el aliento que le está dando toda la Furia Roja a sus compañeras es incesante. Abrir, obviamente, que quiere también recuperar lo perdido y podría recuperarlo ahora. Impresionante de nuevo el destaque que está teniendo Luz en cada una de las competencias y también en esta segunda de la tarde, donde está teniendo una pasada efectiva, óptima. Y ahora saliendo de esa red le da otra campanada a la Furia Roja. Está complicada la que tuvo Abril. Recién ahora puede dar una campanada y justamente al que se lo ve con un rostro de hartazgo y decepción es al capitán del equipo amarillo. ¿Qué le pasa a Magnus el Capi? Te veo muy relax, muy chill. ¿Hay preocupación o solamente estás mirando lo que hacen tus compañeros? Estamos preocupados porque tenemos un punto en contra y nos están poniendo las pilas. Bueno, realmente la cara que veíamos del Capi era de preocupación. Está como un poco tenso también por el punto bonus y porque ve a sus gladiadores que no lo están dejando todo. Exacto, y esa es la preocupación más grande que está teniendo ahora mismo Magno Scarry, la que ahora está enfrentándose a la red y está tratando de que no le pase lo mismo que le pasa a otros gladiadores que se quedan enredados. A cuidar el carril también. Tengan en cuenta eso, para eso está la marca y para eso esta red está centrada. Gary tiene mucha ventaja ahora mismo, esa ventaja la tiene que cuidar. Mientras pasan las gladiadoras, mucho me encantaría saber también cuál es la actitud que tiene la fanaticada en redes sociales. La fanaticada del equipo amarillo está preocupada también, así como el Capi. Y está muy preocupada también por el punto bonus en contra, viendo, decía recién el Capi. Sin embargo, los del rojo están volviendo a sonreír, se diría. Fuerza, Luz, dejando muchos comentarios. Qué grande, Luz, dice Dai también. Hoy vamos a comer pato al horno, dice. Qué bravo, son los de la fanaticada de la Furia Roja. La tiene ganada esta competencia el rojo. La primera dama da una campanada más, la quinta, para que salga ahora el capitán, el presidente del rojo. Fuerza, Renzo, que vos podés. Ahora Celia tiene una pequeña dificultad allí, por supuesto, con la red. Abril, fuerza, por favor. Dale, Luz, hazle callar a tus compañeras. Dale, Rojo, aprovechen la ventaja. También dice otro comentario. Terni está muy lento. ¿Qué pasa? Van preguntando. Y ahora Celia tiene una dificultad. Claramente quedó atorada allí en esto que es el arrastre. Ahora logra salir. Terni va a buscar la sexta campanada. A la cuarta. Otra vez habrá nominación mixta hoy, dice Betina. Claro que estamos en ciclo de nominación mixta. En este caso, llega la campanada número 6, llega la campanada número 4. 3 minutos, 8 segundos. ¡Rendirse! ¡Nuestra opción! Por si se les haya pasado de largo esta competencia, la Furia Roja la arrancó con un punto bonus. Lo relograron en la competencia anterior. Tuvieron duelos destacados hace un ratito y eso les vale ese punto bonus que ahora lo están cuidando bastante bien. Hay que destacar la garra que le están poniendo todos los gladiadores de esta nueva generación, porque atravesar esa red
de un extremo a otro es súper difícil, porque en cualquier momento de un descuido, alguna parte del cuerpo tiene que dar atacada. Lo que pasó recién con Celia, ¿verdad? Que quedó parada durante un tiempo, pudo salir y le dio la campanada a su equipo. En este momento, la Marea Amarilla busca igualar la cantidad de campanadas que ya tiene lograda la Furia Roja. Sí, más doble red, Dani, no es una sola red, es doble. Entonces, las posibilidades de trancarse son mucho más altas y justamente tratar de salir de ese momento de estar trancado es mucho más complicado cuando está doble. Abril está tratando justamente de reivindicarse porque su pasada anterior ¡dos minutos! Tan buena, perdió bastante tiempo justamente en un momento en el cual se quedó trancada con la cuerda. Ahora está tratando de repuntar. Impresionante también lo que está demostrando Sebas, que pasa rápidamente por la red, le da una campanada más, celebra con el Capi y en este caso le cede la posta de nuevo a Cari. Cari que también en la pasada anterior tuvo ciertas complicaciones, pero ahora se encuentra atravesando de la mejor manera esa red. Muñe, el marcador nos indica 8 campanadas para el rojo, 6 para el amarillo. Hay una diferencia de 2 campanadas, no es imposible llegar a revertir esto. Lo veo a Magno tan decepcionado que me preocupa lo decepcionado que está él del equipo. Ya da por perdida esta segunda competencia a él. Magno recién tenía la mano en el mentón, después ya lo vimos agarrando de la cabeza y lo dijo, él, estoy preocupado por la Marea Amarilla, siento que mis gladiadores no están peleando por la victoria, a pesar de que ahora estamos viendo a un Renzo que está dejando todo en su pasada. ¡Último minuto! Una campanada más para su equipo. Ahora hay que ver si el tiempo que queda es suficiente para que la Marea Amarilla pueda empatar o superar al equipo contrario. Celia ahora está teniendo una pasada súper efectiva, está tratando de ganarle a esta red, lo logró en la pasada 30 segundos seguida, pero vamos a ver si es que lo logra a la vuelta. Luis, que ahora está apretando más fuerte en su pasada. Hay 2 campanadas de diferencia que ubican a la Furia Roja en la delantera. 9 para la Furia Roja, 7 para la Marea Amarilla. Ahí está el gladiador de la Furia Roja, Eleando. En este caso es el Capi que va a buscar una última campanada. ¡90! Los gladiadores, porque esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! ¡Pero qué fuerte el grito de festejo de la Furia Roja! ¡Qué baile que están metiendo! ¡Felicitaciones, chicos! 200 puntos se suman a su marcador. La Furia Roja ya tiene 300 puntos. Celebra la Furia Roja. Arrancaron esta jornada con el pie derecho y realmente veíamos a un Magno, podemos decir, decepcionado de la Marea Amarilla. Sumamente decepcionado, con una cara y con un ánimo por abajo. ¿Vos, Muñe, estás con él? Así es, estoy con el capitán, también estoy con Abril, que aquí se va pasando. Bueno, Capi, no encontraron la definición en este caso. La verdad que no, compitieron demasiado lento, no le pillaron la técnica para pasar debajo de la red y fue demasiado lento. Otra cosa que ya estábamos en un punto en contra y no supieron aprovechar eso. En este caso, ¿pudieron practicar? Porque pasó ayer en la primera competencia de la tarde que no pudieron practicar. ¿Hoy pudieron practicar esta competencia? No, esta competencia no pudimos practicar hoy. ¿Cuál fue el motivo de la elección de los gladiadores? ¿Preguntaste quién quería competir o cómo? Sí, pregunté y tipo pensé la mejor elección y puse en la lista. Bueno, Celia por un lado se encuentra por allí, está Celia, ¿no? Se fue afuera del estudio. Allá está Celia, se puede venir un ratito porque fue también una de las gladiadoras. Al igual que Renzo, aquí está Celia. Fuiste muy criticada por la fanaticada también, en este caso, Celia. ¿Cómo te sentiste en esta competencia? Como no pudimos practicar, no le pude sacar, no pude encontrar la técnica. En la segunda pasada recién pude pillarle y pude hacer mejor, pero no es... ¿Qué ocurrió con tu casco? Que te quedaste ahí trabada. Se trancó mi cuello y no sabía más cómo salir. No sabía de qué lado también estaba trancada. Bueno, aquí también, Renzo, estuviste un poco complicado con... ¿Qué fue lo que más te dificultó? La verdad, estoy un poco frustrado porque mi casco también se me trancó en un momento. Me costó salir. Palabras del equipo amarillo, entonces, y las reflexiones. 3, 2, 1. ¡Calle 7! El tiempo ya empieza.
jugador podría llegar a encontrar el empate para el equipo amarillo que está 300 puntos abajo. Hay mucha presión para este primer gladiador de la marea amarilla que empieza a hacer su pasada en la pileta. Competencia acuática donde ambos equipos tienen que demostrar todo para buscar la victoria de esta jornada de Calle 7. 4 minutos 24 segundos es el momento para las chicas. Meli salió un poquitito adelantada. Mili luego. Ellas dos ahora tienen que buscar reivindicar a sus respectivos equipos y Meli es la que está más presionada en este caso para darle ventaja al equipo amarillo. Queremos saber cuáles son los pálpitos que maneja la fanaticada en arroba calle 7 PY. Muñe, ¿cómo está la cosa en el vivo? A ganar rojo en la tarde de hoy, dice Camila, que quiere ver el punto bonus, por supuesto. Vamos, amarillos, a ganar. Fuerza Meli, a darlo todo, dice Iris también. Yo sé, no tiene mucho cardio, dice Analia. Espero que el capitán nomine a Derlis, dice Villalba Beatriz, cuando ya sale del agua. Y ahora Mili tomando la segunda campanada. Y ahora sale Meli en la segunda campanada. Sale Alexis, sale Magno. Este es un duelo que se esperó y mucho, ¿eh? Lo vamos teniendo por segunda vez. Ayer lo veíamos competir a ambos. Veremos quién está más rápido en este mano a mano. Impre lo que es Mili, dice Carmen Villar. Vamos, Mili, también Espínola Mari. Ahora este duelo me encanta. Veremos quién es el mejor. Vanessa se está quejando, dice Vanessa que está quejando. Bueno, y lo dicen es porque lo están viendo. Ahora Magno toma la ventaja. Y en este mano a mano, al parecer, dará la primera entre la campanada. Todavía queda mucho tiempo. Un poquito más de 3 minutos. Y la nominación. Veremos para cuánto serán. Qué buen duelo. Sí, no, duelazo puede ser entre Magno y Alexis. Muy parejos estuvieron. Es Kiara la que ahora por primera vez se está enfrentando a los troncos acuáticos. Es justamente Alan, el líder del equipo amarillo, el que tronco a tronco, paso a paso, le está acompañando a Kiara en este debut, en esta primera vez que ella está enfrentando a esta competencia. Y no lo está haciendo para nada mal. Bastante bien, Kiara, que debuta en la pileta de Calle 7. Competencia súper demandante, pero ella está demostrando que verdaderamente quiere permanecer en la nueva generación. Y más que nada, que busca darle la victoria también a la marea amarilla. Atención, porque hasta el momento tenemos 3 campanadas para la marea amarilla, 3 campanadas para la furia roja. 2 minutos 20 segundos, la furia roja vuelve a reivindicar su ventaja. Kiara le costó la vuelta, fue bastante bien en la ida, pero la vuelta estuvo bastante complicada. La pañoleta que quisiera hacer que se quedó en la pileta, ¿verdad, Dani? Esa pañoleta de Kiara quedó en la pileta y por eso ella se demora un tiempo para dar la campanada. Logra revertir la situación, toma la pañoleta y concreta la 4ª campanada para su equipo. El que sale disparando ahora es yo. Estoy en la banca y me encuentro con Ceci, que estaba riendo hace un ratito. ¿Por qué te reías, Ceci? ¿Por qué? Ahora no está Ceci, pero está Kiara. ¡Epa! Ahora no está Kiara, dice, qué brava. La Barbie aquí de la banca, entonces. Tremenda la Barbie, que siempre encuentra la manera de intervenir en la competencia a pesar de estar en la banca. Bien pícara ella, como siempre. Muy bien, pero súper bien, porque mirá que es un desafío también destacarse ahí en la banca. Es un desafío. Hay que lucirse en todo momento, lo dijo la Mada en su temporada. Hay que brillar siempre. Hay que brillar siempre, y más aún cuando estás ahí en la banca y la cosa se complica aún más. Se sigue complicando también la cosa en cuanto a tiempo, porque estamos ahí nomás ya de llegar al final de esta tercera competencia del día de hoy. La fanaticada empieza a vibrar con nosotros, empiezan a aplaudir, una locura lo que estamos viviendo en esta tarde. Le mandamos un saludo a Fred también, que está siguiendo en las redes sociales. ¡Último minuto! Hasta el momento, la furia roja toma la delantera y por supuesto que ambos equipos están dejando absolutamente todo en esta tarde. 45 segundos le está quedando a esta última competencia. Se escucha una campanada. Alexis está tratando de meterle máxima velocidad a su pasada de vuelta. 6 campanadas de la furia roja, 6 campanadas el equipo amarillo. Vamos a ver quién se suma al bote negro. Empieza. 30 segundos. Atención. Están parejos en cantidad de campanadas, pero ahora la diferencia se marca a través de la distancia. Ahí está la furia roja, ahí está la marea amarilla. Y atención, porque nosotros entramos a la cuenta regresiva. ¡Tremendo! Esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. ¡Furia roja!
que no se suban al temido bote negro. Los gladiadores que están nominados son Milo y Cari. Hoy vamos a conocer a un gladiador nominado. Así que el gladiador que va a ser nominado el día de hoy va a salir del equipo amarillo, ya que el equipo amarillo el día de hoy no logró sumar, pero ni 100, ni 200, ni 300 puntos. Ese marcador quedó en cero como al inicio del programa. Así que gladiadores con color, por favor, vengan para acá. Vayan poniéndose en las gradas donde habitualmente están los nominados, que les vamos a ir llamando de a uno para que elijan uno de estos turriles donde está su destino, su suerte o mala suerte. El azar va a ser de las suyas nuevamente. Ahí está Renzo, Derlis, Magno, el capitán y yo. Uno de ellos hoy será el nuevo integrante en su marcha al bote negro. Derlis, vamos a llamarte primero a vos por orden alfabético. Vamos a hacer eso. Vas a poder elegir uno de los turriles. Acércate, quédate enfrente, no toques todavía el sobre, no, quédate un poquitito detrás de la línea, un pasito más hacia atrás, ahí mismo. Josh, ahora es tu momento, acércate vos a elegir un turril, tu suerte o mala suerte. Adelante, Magno, Capi. Bueno, eligiendo y por último, Renzo, te queda el último turril, adelante, sin abrir los sobres, sin mirar. Ahora pedimos a cada uno de ustedes que puedan levantar los sobres para el frente. ¡Qué momento! Mostrando a la fanaticada, no saquen el tarjetón y el que tiene la X dentro será el gladiador nominado. Pedimos que no saquen los sobres, por favor. Brazos extendidos, chicos, hacia el frente, mirada al frente y cuando hacemos el conteo regresivo van a descubrir esos tarjetones en 3, 2, 1. ¡Tarjetones afuera! Y el gladiador nominado por el azar es yo. Buena suerte, mala suerte, así que te vamos a hacer entrega de esa remera de nominado. Los demás pueden volver al mundo.